Story 1. La noche en casa de Rosa. Rosa, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando UBLAX con mis amigos. ¿Qué? No, deja tu iPad. No se juega a la hora de cenar. No, esto es un juego online, no puedo hacer una pausa. Mis amigos se enfadarán conmigo si me desconecto. Rosa, ya has oído a tu madre. Cómete la cena porque la comida ya está fría. No puedo. Guárdalo o estarás castigada un mes. Sin iPad durante un mes. ¿Puedes soportarlo? Puah, bien. Lo guardaré. Vale, bien. Ahora come tu comida. Bien. Treinta minutos después. Rosa, como te portas mal durante la comida, tienes que lavar los platos tú misma. No es justo, mamá. No, es culpa tuya y tienes que hacerlo sola. Papá, un poco de ayuda, por favor. No, ya has oído a mamá. No puedo hacer nada. No puedo discutir con ella porque al final siempre tiene razón. Tienes que hacerlo para recordarte que nada de jugar al iPad mientras cenas. Vale, papá. Papá y yo iremos a ver la televisión ahora. Vale. Mamá. Sit, sí, eso es un montón de platos. Oh, Dios mío. ¿Qué es ese ruido? Oh, Dios mío, ¿acabas de romper el plato? Lo siento, mamá. El plato estaba tan resbalado. Ag, esto es tan suficiente. No puedo soportarlo más. No puedes hacer nada, ¿verdad? Siempre sacas malas notas en la escuela, pasas demasiado tiempo en Row Blacks y ahora no puedes lavar los platos con cuidado. Te he dicho que lo siento. No te enfades conmigo. ¿Puedes hacer algo mejor, Rosa? Sé cantar bien, mamá. ¿Cuántas veces te he dicho que cantar no te da de comer? Pero es mi pasatiempo y mi sueño. No, te lo prohibí. Y no me gusta tu voz. Así que mejor deja de cantar en esta casa. Nena, relájate. No quieres que el bebé llore. ¿De qué estás hablando, papá? Tu mamá está embarazada. De unos cinco meses. ¿De verdad? ¿Puedo cantarle al bebé? No, no quiero que le cantes al bebé. Rosa, ya puedes dejar de cantar. Papá, no puedes hacer eso. Lo sé pero me fallaste una y otra vez. Me decepcionaste tantas veces, es demasiado para mí soportarlo ahora. ¿Escuchaste eso? Ni siquiera tu padre pudo soportarlo. ¿Qué? No, no puedo creer que ustedes extinguieron mi sueño. No puedo creer que me hayan dicho eso. Espero que mi sueño se haga realidad algún día. He oído que estabas cantando, Rosa. Para ahora mismo. Cuatro meses después. En el hospital. Enfermera, por favor, ayúdeme. Mi mujer está a punto de dar a luz. Uf, uf, uf. Tome una respiración profunda, amor. Enfermera, ayuda. Ya estoy aquí. ¿Qué necesita, señor? Mi esposa está a punto de dar a luz. Bien, déjeme ayudarla. Usted y su hija quedarse aquí y esperar. Una hora más tarde. Felicidades. Todo está bien con su esposa ahora. ¿De verdad? ¿Puedo ir a verla? Sí, claro. Los dos podéis ir a verla. Es una niña, cariño. Otra niña, wow, estoy tan feliz. Wow, mírala, tiene ojos como tú. Qué guapa. Lo sé. Es preciosa. ¿Ya le has puesto nombre? Ué, me pienso en el nombre Taylor, ¿qué te parece? Me encanta. Jay, Taylor. Vamos a ser las mejores amigas para siempre, hermanita. No todo sobre ti, Rosa. Ve a esperar en el coche, estás haciendo ruido aquí. Harás llorar al bebé. Oh, vale, papá. Ocho años después. Taylor, ¿has terminado ya? Vamos, no queremos llegar tarde a su concurso de belleza. Vale, ya voy. Aquí estoy. Entonces, ¿cómo me veo? Te ves tan brillante como una estrella, querida. Gracias, mamá. Oh, mamá, ¿puedo ir a su concurso de belleza también? No, te quedas en casa y haces tus tareas. Por favor. Si termino mis tareas, ¿puedo ir? Mamá, ¿puede Rosa venir con nosotros, por favor? Quiero que mi hermana me apoye. Bueno, cariño. Si Tealor la quiere allí, eso hace feliz a nuestra hija, entonces supongo que Rosa puede venir. Pero no puede sentarse con nosotros porque si alguien nos ve en público contigo, nos daría mucha vergüenza. Oh, vale. Supongo que me sentaré en la fila de atrás y fingiré que no os conozco. Y también, Rosa, tienes que hacer todas las tareas porque tengo una sorpresa para ti en mi habitación. ¿Qué sorpresa? ¿Una sorpresa? Por favor, no me digas. Así es. Pero no puedo terminar mis tareas a tiempo para ir a la competencia de Chela. Te sugerí que lo hicieras rápido. Pero si no lo limpias ya sabes lo que te pasará. Oh, vale, lo estoy haciendo ahora. Dios mío, ¿lo hicieron a propósito? ¿Por qué está tan desordenado? Nunca voy a llegar a tiempo. Definitivamente voy a llegar tarde a la competencia. ¿Ya terminaste? Ni siquiera he empezado todavía, mamá. ¿Supongo que iremos a la competición ahora? No podemos esperarte. Eres demasiado lenta tienes que ir andando a la competición. ¿Qué? No puedo ir andando a la competición, mamá. Está muy lejos de aquí, será casi una hora. No me importa porque no has terminado tus tareas. Y también estamos guardando un asiento para el trofeo que Taylor va a ganar. Ahora ve a tus tareas. Vale, mamá. Vamos, cariño. Vamos a traer nuestro trofeo a casa esta noche. 30 minutos después. Dios mío, finalmente se hace. Será mejor que caminar a la competencia ahora. Espero llegar antes de la actuación de Taylor. Otros 30 minutos, finalmente lo hizo. ¿O oh, no, está cerrado? ¿Cómo se supone que voy a entrar ahora? Por favor, alguien. Tengo que entrar. Mi hermana está teniendo una competencia en ese país. ¿Alguien? Necesito entrar. Oh Dios mío, esto es desesperante. Mamá, papá, Taylor, ¿estáis aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí, Out? ¿Por qué no estabas ahí apoyando a tu hermana? Quería, pero. Siempre tienes razones para mí. Por tu culpa, Taylor solo consiguió el segundo puesto. La decepcionaste. Ella quería que estuvieras allí y no apareciste. Le fallaste a nuestra familia una vez más. Está bien, cariño, puedes hacerlo mejor en la próxima competición. Estoy seguro de que puedes obtener el primer lugar sin el apoyo de Rosa. Ven, vamos en el coche. Te llevaré a casa. Rosa, no los escuches. Tú no eres la razón por la que no gané. Solo estoy un poco nerviosa, así que estropeé un poco mi actuación. No es culpa tuya. Oh, gracias, Heller. Me gustaría que mamá y papá pudieran entender que llegara tan tarde. Siento no haber estado allí para animarte. Está bien, hermanita. Venga, vamos a ver si consigo que mamá y papá paren en la heladería. ¿Qué quieres? Oh, tomaré un helado de chocolate. Bien, vamos. Oye, papá, ¿podemos parar en una heladería de camino a casa? El helado realmente me animaría. Por supuesto, querida. Cualquier cosa por ti. Sí, helado. Hola, ¿qué quieres de helado? ¿Puedo tomar helado de vainilla? Por supuesto. ¿Me gustaría tomar un helado de chocolate, por favor? ¿Qué crees que estás haciendo, Rosa? Oh, solo iba a tomar helado porque tengo hambre. No te mereces un helado después de no presentarte al concurso. Oh, vale. Lo siento. Así que el helado vanila viene enseguida. Aquí tienes. Muchas gracias. En casa. ¿Has terminado tus tareas? Sí, mamá. Terminé todo bien. Bueno, voy a comprobar. ¿Qué pasa? Mira esto. Y me dijiste que ya lo habías terminado todo. Mm, probablemente el viento soplando polvo en la casa. Estás razonando de nuevo. Ahora ve a limpiar la casa ahora mismo. Sí, mamá. Aquí está tu helado, hermana mayor. ¿Por qué me das tu helado? Es tuyo. No, no tengo tanta hambre, pero sé que estás cansado y hambriento. Oh. Eres tan dulce, Taylor. Estoy tan feliz de tener una hermana como tú. No sé por qué mamá y papá odian tanto. Está bien, hermanita. Siempre estaré aquí para ti. Gracias, Taylor. Eres el mejor. Por último, puedo descansar un poco ahora. ¿Qué día más largo? Ahora puedo continuar mi canto. Oh, wow, te oí cantar. Taylor, pensé que estabas en tu habitación. Te oí cantar también, así que vine aquí. Es la primera vez que te oigo cantar. Sí, ha pasado mucho tiempo. Han pasado ocho años desde que mamá y papá me prohibieron cantar. ¿Qué, ocho años? Y tu voz sigue siendo hermosa. Gracias, hermana. Creo que deberías preguntarle a mamá por una escuela de talento. No, no me escucharán. Odian lo que hice. Lamento escuchar eso. Está bien, puedes volver a tu habitación ahora, Taylor. Tal vez ella tenga razón, debería preguntarle a mamá por una escuela de talentos. ¿Qué quieres, Rosa? Mamá. ¿Puedo solicitar una escuela de talento? ¿Tienes talento? ¿De verdad? ¿Cómo no lo sabía? Es mi habilidad para cantar. Oh, cantar. No, no vas a la escuela de talento. No tienes talento. Tu voz apesta. Ahora vuelve a tu habitación, estoy cuidando la piel de Taylor. Taylor tiene mucho más talento que tú. Ella es famosa y tú no. Sí, mamá. Al día siguiente en la escuela. Maestro, maestro. ¿Qué pasa, Taylor? Mi hermana, mi hermana es una persona con talento. ¿Qué estás haciendo, Taylor? ¿De verdad? Rosa, ¿te gustaría decirme cuál es tu talento? Mm, no es nada, señora Mailey. Mi hermana es un farol, ella no sabe lo que está diciendo. No, eso no es verdad. Mi hermana tiene. Vale, es suficiente, Taylor. Vale, es bueno saberlo, ustedes dos. Qué raro. ¿Qué haces? ¿Por qué me alejas? ¿Estoy a punto de decir que eres cantante? No soy cantante, Taylor, y no quiero ser cantante. Pero te he oído cantar. Y es hermoso y asombroso. ¿Por qué niegas tu talento? No estoy negando nada. No es mi talento. No tengo ningún talento, ¿de acuerdo? Ahora vuelve a tu clase, es tarde. Oh, vale, hermana mayor. Buena chica. Entonces, ¿cómo fue tu día en la escuela, mi cariño Taylor? Oh, nada especial, mamá. Pero quiero preguntarte algo, mami. Sí, por supuesto. Cariño. Lo que quieras. ¿Qué te parece la voz de Rosa? No sé a qué te refieres. ¿Qué pasa con su voz? ¿No tiene una voz preciosa? Oh, eso es lo que quieres decir. Eres tan ingenua, Taylor. Solo tienes ocho años y hay tantas cosas en este mundo que aún no conoces. Pero tú y yo sabemos que la voz de Rosa no es bonita. Y ella no tiene ningún talento, pero tú sí tienes talento. Ahora eres famoso, todos en la escuela te conocen. Y Rosa, ella no tenía nada. Eres mi hija favorita y deberías cuidar tu belleza, no la os de Rosa. Pum, pero ella. Bien, ahora ve a cambiarte y cenaremos juntos en familia. Sí, mami. Otro largo día para mí. Estoy agotada. Vamos a continuar mi sueño. Triple A, mi voz apesta. Al igual que mamá dijo, no puedo hacer nada porque la culpa de su voz es hermoso. Voy a publicar este video en TikTok, Facebook e Instagram. Espero que se haga viral para que todo el mundo pueda conocer la voz de ella. Dos días después en la escuela. Dios mío, Rosa. Eres popular. ¿De qué estás hablando? Vamos, vamos a celebrar esto. Oh Dios, no puedo creer que estoy pasando el rato con un cantante. ¿Qué? No soy una cantante clara, de verdad, no entiendo de qué estás hablando. ¿De verdad? ¿No sabes que eres famosa? Aquí, Echa un vistazo a este video. Todo el mundo lo comparte. Este video se hizo viral en todas las plataformas sociales. Dios mío, no me lo puedo creer. ¿Quién grabó este video? ¿A quién le importa? Eres famoso. Wow, Rosa, no puedo creer que tengas una voz tan bonita como esa. Oh, gracias, señora Maely. La escuela es toda la construcción de un concurso de canto. Todos los estudiantes de otras escuelas asistieron. ¿Te gustaría participar? No lo sé. Nunca he participado en ningún concurso de canto. Vamos, puedes hacerlo, Rosa. Tienes una voz especial. Nunca he oído una voz tan especial como la tuya en mi vida. Mm. No te preocupes tanto. Nos quedan dos semanas. Podemos entrenarte. Además, la escuela tendrá jueces expertos en música y un cantante para juzgar la competencia. ¿En serio? ¿Un cantante? ¿Quién es ese? Es popular. Ed Schiren. Vaya, es mi cantante favorito. Firme su nombre, profesor. Ella definitivamente toma parte en. Sin duda. Bueno, voy a poner su nombre en la lista. No sé si podré hacerlo. No estés tan nerviosa, el concurso aún no ha empezado. Pero mientras tanto, vamos a celebrarlo. Vale, vale, jajaja. Ja, ja. En casa. Taylor, ¿grabaste el video? Eh, no, ¿qué video? No sé qué estás diciendo. Sé que eres tú, pequeña furtiva. Solo a ti te importa mi forma de cantar. Sí, soy yo. Quiero que todos sepan que tienes una hermosa voz. La próxima vez, solo pídeme permiso, no tienes que ser tan furtivo. El ángulo de tu cámara hace que mi cara se vea tan gorda. Ja, 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 ja. Pero no puedo creer que este video tenga dos millones de visitas. Bueno, la señora Miley me pidió que participara en el concurso de canto de hoy. ¿En serio? Felicidades, hermana mayor. Así que me enteré de que tenías un video de ti cantando y se hizo viral. Sí, mamá. ¿Ibas a un concurso? No puedo creer que hayas hecho algo por la familia. Gracias, mamá. Todavía no he terminado. Espero que no termines último en la competición porque tienes suerte de entrar en ella. Mamá, si no puedes decirme nada amablemente. Por favor, no me hables. Estoy harta. Mamá, papá, por favor, dejad de acosarla. Es nuestra hermana. Ella no hizo nada malo. Oh cariño, solo nos divertimos juntos. No es nada personal. Exacto, nos estamos divirtiendo. ¿Sabes que bromeamos mucho? Bueno, espero que todo esté bien. En el concurso de canto. Así que el primer día de entrenamiento, ¿tienes alguna canción que puedas cantar mejor? Sí. Compuse una canción a mí mismo. Bueno, puedes cantar ahora. Vaya, vea por ello chica. Puedes hacerlo. Gracias, Clara. Sé que puedes cantar bien, hermana mayor. Bueno, suficiente práctica por hoy. Nos vemos luego. Espero que todo haya ido bien hasta ese día. Sí, eso espero. Todo irá bien. Vamos a comer helado. No, no puedo comer helado. Puede que me duela la garganta. Sí, tienes razón. No hay helado, ¿qué comemos ahora? Vamos a por la merienda. En casa. Estás practicando. Sí, papá. Estoy practicando. ¿Necesitas algo, papá? UM no, solo quiero decir que no entrenes demasiado duro. Deberías descansar también. Lo sé. Gracias, papá. Bueno, adiós, cariño. Deberías irte a la cama pronto. Lo haré. Buenas noches, papá. Dos semanas después. Bueno. Hoy es el día. El día más importante de mi vida. Así que hoy es el día, ¿eh? ¿Qué quieres, mamá? Oh, nada. Solo quiero decir que hagas lo mejor que sepas hacer. ¿En serio? ¿Me dijiste eso? Gracias, mamá. Bien, tuve que actuar y tu padre quédate en el hospital. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué papá está en el hospital? ¿Por qué no sabía nada de esto? Bueno, no queremos decírtelo porque estás ocupado con el concurso de canto. No queremos molestarte, pero hoy está muy enfermo. Dios mío, está en el hospital. Tengo que ir allí. Ya no me importa la competencia. Llévame al hospital, mamá. Vale. En la competición. Esa fue una buena actuación de Springfield High School. Y guardar para el mejor. Nuestro último competidor es. Por favor, den la bienvenida, Rosa. ¿Dónde está Rosa? Lo siento, llego tarde. ¿Nadie sabe dónde está Rosa? ¿Sabes dónde está Rosa? Uh, no lo sé. Así que... Si Rosa no aparece, supongo que los jueces decidirán quién es el ganador. No espera, estoy aquí. Rosa. Oh. Rosa ha aparecido. ¿Cómo puede venir tan rápido? Por favor, subir al escenario. A ah, por ello, chica. Tú puedes. Gracias por escuchar. 10 de 10. Dar el trofeo a Rosa. ¡Guau! Wow, ¡Qué hermosa voz y maravillosa actuación! Dar un aplauso a nuestra Rosa. Y ahora es el momento para la discusión del juez. Y ahora voy a anunciar el ganador. Felicitaciones a Rosa. Dios mío, ¿en serio? No puedo creerlo. Bueno, debes creer ahora porque es la decisión final. Sí, esa es mi hermana mayor. Aquí está tu trofeo. Felicidades una vez más. Muchas gracias. ¿Puede compartir sus sentimientos acerca de su victoria? Hola a todos. Me llamo Rosa. Me gustaría dar las gracias a mi profesora la señora Miley y a mi amiga Clara, especialmente a mi hermanita Taylor. Mi hermana siempre está ahí para mí, me apoya todo el tiempo. Gracias a ella estoy aquí hoy. Oh, ¿y tus padres? Sí, mis padres también. Todo lo que quiero decir es que hagas tu sueño realidad. Levanta tu sueño y sigue practicando con él todos los días. La vida no es tan arco iris como crees. Lucha por tu vida. Eso es todo lo que quiero compartir. Gracias por escucharme. Es un discurso maravilloso. Gracias, Rosa. Lo estás haciendo bien, hermana mayor. Y ahora voy a anunciar el premio para el ganador. El premio para el ganador es de 300.000 de dólares y un viaje a Francia. Guau, wow, eso es mucho. Gracias por su asistencia. Nos vemos más tarde. Buenas noches a todos. Vaya, felicidades, mi querida Rosa. Ganaste. Te admiro. Sí, déjate de tonterías, mamá. ¿Por qué me mientes si me dices que papá está en el hospital? ¿Qué? ¿Por qué me has dicho que estaba en el hospital? No lo sé, le preguntaste a mamá. Ella me mintió sobre ti. Mamá me mintió sobre ti justo antes de irme y me dejó en cuanto llegamos al hospital. Creo que ella no quiere que yo esté en la competencia. Ella me quiere out de la competencia. ¿Qué? Eso no es verdad. No puedo creer que le hicieras esto a tu hija. Esto es demasiado lejos. No deberíamos arruinar el sueño de nuestra propia hija. Gracias, papá. Veo lo serio y trabajador que realmente eres. Fue entonces cuando me di cuenta de lo cruel que fui contigo de niña. Hagamos realidad el sueño de Rousi como estamos haciendo con Teador. No arruinarlo. Papá tiene razón, mami. No deberías arruinar su sueño. La escuchaste cantar y ahora es una ganadora. Vale, siento mucho lo que hice. No estaba siendo una buena madre, te traté tan mal. Nunca me di cuenta de que cantar era lo más importante para ti. Nunca acepté tu canto, pero ahora lo sé. Lo siento mucho por ti. No espero que me perdones. Te perdono siempre y cuando ahora te des cuenta de tu culpa. Gracias, Rosa. Eres tan generosa. Vale. Deberíamos ir a celebrar mi victoria. No podíamos parar este momento feliz. Sugiero que vayamos al restaurante de México. Buena idea, Rosa. Subamos al auto y los llevaré a todos. El final. Hola, cariño. Oh, hola. Bebé. ¿Te gustaría salir algún día? No va a ser un buen día. Oh, lo siento. Hoy tengo que pasar el rato con el equipo de mi mejor amigo. ¿En serio? Está bien, está bien. Que tenga un buen día. Te quiero tanto. Adiós, bebé. 15 minutos después. ¿Qué tal si llamas a mi mejor amiga, Yolanda? Oye, Yolanda. ¿Cómo va todo? Oh, hola. Estoy genial. ¿Qué pasa? Hoy no me siento muy bien. ¿Qué sucede, Yoko? Creo que tal vez mi novia me está engañando. ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes alguna prueba? Sí. Vi un mensaje de un chico en el equipo del mejor amigo. Él le preguntó cuándo vendría con una cara feliz. Vaya, creo que te está engañando de verdad. Quiero que me hagas un favor. Por favor. ¿Quieres que la ponga celosa? ¿No? Tengo una buena idea para ti. ¿Qué es eso? Así que ahora, puedes fingir que te gustó mucho. Eso pondrá celosa a tu novia y dejará de ir con el equipo de su novio. Eso suena bien. Eres una buena amiga. Sí, sí. Mi mejor amiga. Muy bien. Vamos. Una hora después. Bebé. Les presento, este es mi mejor amigo, Manuel. Hola, Manuel. Espera, ¿qué? ¿Quién es esa chica? ¿Qué hace ella aquí? Esta chica es mi mejor amiga y no ha hecho nada malo. Pero tú. Estás engañando a tu mejor amigo. ¿Eh? ¿Qué? No te estoy engañando. No es necesario que hagas eso. Soy mejor que el cariño. Jaja. Parece cierto. Vámonos, nena. Así que eso es real. Me estás engañando de verdad. Es demasiado tarde para que lo sepas. Está bien. Porque tengo a Yolanda. Ella es tan hermosa y yo la amo tanto. Eso me hace asqueroso. Terminamos, Yoko. Wow, se han ido. Finalmente se acabó. Es bueno para ti. Tengo una pregunta. Sí, Yolanda. ¿Me amabas como le dijiste a tu ex? ¿Por qué me estás preguntando eso? Somos la mejor amiga, Yolanda. Acabamos de actuar así para enfadar a mi ex. Y sigo amándola tanto, Yolanda. Lo siento si te hago sentir incómodo. Yolanda, espera. ¿A dónde va? ¿O no? He hecho algo mal con Yolanda. Ding dong. Eh. Muy bien, ya voy. Verónica. ¿Qué está pasando aquí? Yolanda, no es lo que estás pensando. No, Yolanda. En realidad es lo que has visto. Niña fea. Yoko, está bien. Sé que todavía la amas mucho. Pero esa relación te hace peor. Creo que debería irme. Adiós. Oh, no. Ella huyó de mí otra vez. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Hay algo mal? No. ¿No me llames tu amor? Terminamos. Es tan malo tenerte en mi vida. Estúpido. Bien. Yo sigo. Aléjate de mí. Te odio. En la mente de uno. Finalmente, ese ex loco se va. Pero me pregunto dónde está Yolanda ahora. Debería llamar a su amiga para saber dónde está. Pero primero, tienes que intentar llamar a Yolanda. Contesta el teléfono e intenta llamar a Yolanda. Nadie responde. Tengo que llamar a su amiga, Naran. Oye, Naran. ¿Han escuchado algo de Yolanda? ¿Qué quieres de ella? Se escapó de mí y se subió a un taxi. Es solo que no sé dónde está ahora. Dijo que tú y Natalie se estaban besando. ¿Y qué? ¿Por qué se molestó por eso? Eres ciego y estúpido, ¿no? ¿De qué hablas? A ella le gustas. Qué imbécil. Ella no puede verte besar a otra chica. ¿O oh, no? Mejor la llamo ahora. Sí, deberías hacer eso. Pero tal vez ella no te responda. Yo también lo creo, pero lo intentaré. Gracias, Naran. Bien. Dime si ella contesta. Adiós. Yolanda, has estado en el baño durante horas. No puedo creer que le digas que me gusta. Lo siento. No quise hacer eso. ¿O oh, no? ¿Me está llamando ahora mismo? Levanta el teléfono. No. No puedo. ¿Por qué? No ha hecho nada malo. Creo que está muy preocupado por ti ahora mismo. No lo sé, simplemente. Contéstale ahora. Te ha llamado cientos de veces. Él se preocupa por ti. Sé que. Tú lo amas. ¿Por qué no le das una oportunidad? Está bien. Trataré. Bien. Yolanda, finalmente me respondiste. ¿Estás bien? ¿Dónde están ahora? Estoy bien, Yoko, estoy en la casa de Naran. Tengo que responderle a los panaderos que me has llamado cientos de veces. Lo siento. Solo me preocupo. Y también tengo que decirle esto. ¿Qué es eso? Yo, ah, um. Olvídalo. Nada. Oh, vale. En mente me siento mejor cuando me llama así. Así que, ¿te gustaría salir y podemos ir a tomar un helado? ¿Por qué no? Bien. Te estoy esperando. ¿Todo está bien? Sí, Naran. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que pasó? Me invitó a pasar el rato con él para que podamos tomar un helado. Y le pregunté, ¿por qué? Me alegro de oír eso. ¿Qué esperas? Ok, adiós. Ahora me voy a casa. Entonces, ¿estás listo para hoy? Van a la tienda de helados. Hola a todos. ¿Qué helado les gustaría comer? Helado de chocolate, por favor. Claro. ¿Y tú, chico guapo? Un helado de vainilla, por favor. Claro que sí. Ya voy. Unos minutos después. Mi helado sabe también. El mío también. Pero Yolanda. Tengo que decirte algo, hijo. Ah, sí. ¿Qué es eso? Tu amiga, Naran, me dijo que estás enamorado de mí. Sí, sí, soy yo Oye, Yolanda, tengo un flechazo contigo. Pero no podía decírtelo por culpa de mi ex. Ahora quiero preguntarte si quieres ser mi novia. ¿En serio? Lo he esperado por mucho tiempo. Es tan bueno escuchar eso. Así que ahora somos una pareja. ¿Puedo besarte? Sí. Sí, puede. Oye, Yoko. ¿Podemos ir y decirle a naran que ahora somos pareja? Claro, nena. Ir a Benny House. Hola, preciosa. Oh, hola, chicos. Encantado de conocerte, Yoko. Tenemos que decirte algo importante. Wow, que está bien, solo dime ahora. Ya somos pareja. Oh, Dios mío. Estoy tan feliz por vosotros. Pero hay algo que tengo que decirles también. Sí. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Tengo una hija, mejor amiga. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cuándo fue eso? Jaja, quiero decir que tengo un perro. Ella es mi adorable hija. Vaya. ¿Puedes ver a tu hija? Sí. Tengo muchas ganas de verla. Oh, sí, por supuesto. Saca el perro. Oh, Dios mío, es tan linda. ¿Cómo se llama Naran? Su nombre es Banana. Un perro lindo con un nombre muy lindo. Me gusta este perro. ¿Puedo sostenerla, por favor? Claro. Creo que a ella también le gustarás. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, banana? Sigo sosteniendo al perro. Así que, finalmente te he encontrado. ¿Dónde estuviste, Yoko? Verónica, deja de seguirme. Nos hemos separado. Pero Yoko, sigo amándote. Te amo mucho. Eso es problema tuyo. Yolanda es mi novia ahora. No usted. Verónica mirando a Yolanda. ¿En serio? ¿Esta chica fea? Soy mucho mejor que ella. No me lo puedo creer. Me gustabas antes. Ella es mejor que tú. Todo es mejor que tú. Nunca dejaré que Yoko se entristezca por mí. Será mejor que te vayas, Verónica. No hay lugar para que estés aquí. Ja, ja, ja. Ella va a estar loca. No me siento bien con esto. No puedes dejarme, Yoko. Nunca. Me congelaste para hacer esto. Cállate y vete de aquí. Niña grosera y fea. Shoko, el perro a Verónica. Mira, mi hija, ¿cómo te atreves a tirar a mi perro así, idiota? El perro todavía está vivo, lo que me enfada mucho. Yoko, ¿estás perdiendo la cabeza? Saca el arma de su abrigo. A todos ustedes. Tranquilícete. Eso es un arma, Yoko. Eso es un arma. Dios mío. No se preocupe. Te protegeré, esa chica está loca. Está bien, estúpido. Héroe. Brotes en el cielo. ¿Está usted loco? ¿Quieres disparar a la gente? ¿De verdad? Ja, 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 seguro. Te lo mereces. Congelar. Baja tu arma, jovencita. ¿Qué? Tengo que hacer esto. No me hagas hablar de nuevo. Déjalo ahora. Imposible. Silencio y ven conmigo. No, por favor. Oficial. Yo no hice nada. Es demasiado tarde para que lo sientas. Y luego, por suerte, Banana sigue viva y lo llevaron a un hospital. Yoko y Yolanda ahora están muy felices. Verónica tiene que pasar dos años en la cárcel. Fin.